Recording. I'm going to be sharing my screen, so you should be seeing my screen. So how are you guys? How are you? Fine. Fine, are you okay? Hello. 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 You can put the webcam or not, as you want, as you want. Okay. It is not obligatory and it is not compulsory. Maybe you are shy, si sois tímido. Okay, so how are you? How are you spending your days at home? Are you getting bored? Are you doing lots of things? What are you doing? Exercise, sport. Exercise, very good. That's a positive thing. And I'm drawing at the morning. Okay, so you do productive things. That's very, very good. Okay, I Am hope you. working, so I spend all day working. Exactly. So, yeah, I also work in here, with the Yeah. computer at home, and well, but I have many time to do many things. So the important thing is that you are doing productive things, working, or if you are not working, you should be at least, well, doing things you like, such as exercise or studying English. That's a good thing. Por lo menos Yeah. entreteneros, it's good. Okay, today we are going to see the expression of quality, degree and comparison. Esto es básicamente el adjetivo. Vamos a terminar con lo que empezamos de los comparativos, superlativos. No voy a dar eso otra vez, obviamente. Tenéis el PowerPoint de comparativos y superlativos. Tenéis un enlace a Slide Share y tenéis un PowerPoint de los Simpsons. Ok, so. Hoy lo que vamos a ver es el adjetivo y lo que quiero es que os quedéis con las cosas generales e importantes, con lo que no sepáis, que apuntéis lo que no sabéis. No quiero que os quedéis con la nomenclatura ni con la jerga de nada, ¿vale? De que, ay, esto es la expresión de la cualidad, ay, no me entero. No, vamos a ver el adjetivo. Lo voy a explicar súper sencillo, ¿vale? En el PowerPoint no está súper sencillo. Porque esto lo pongo, todo esto lo digo en español para que todo el mundo se entere. Y antes de poner el PowerPoint, este PowerPoint también lo van a ver los del B2. Entonces, yo a ellos se lo pongo más difícil, ¿vale? Pero os lo voy a explicar en inglés y también en español, ¿vale? Si tenéis dudas. Ok, so we're going to see the adjective. We've got. Me podéis preguntar en todo momento lo que queráis. I'm going to put this. I hope you hear me well. Espero que me oigáis bien. Ok, so we are going to start. Como he dicho, apuntad solo lo que no sepáis, palabras que no sepáis. Ok, so the term quality is taken from a list where adjectives are classified according to many types. We've got demonstrative, we've seen this in class, we have seen this, hemos visto esto del this y el this for plural, distributive, each, every, either, neither, we will see this. For example, each house has a TV, cada, each. Every es todo, for example. Yes? ¿Me habéis preguntado? No. No. No, vale, es que de repente me oigo. Ok, so, every, todo, podría decir todo o toda. Todo, toda, todos, todas. For example, every house has got a bed. Ok, either. Is this or either you go by bus or by car? Cuando ponemos o
ponemos either or. ¿Ok? O vas en bus o en coche. Either you go by bus or by car. Good. Neither, por ejemplo, neither es ninguno. ¿Ok? Ya esto lo veremos con any, también veremos eso. Quantitative, some lo ponemos para incontables y no contables. En contables, en frases normalmente positivas. Esto, chicos, esto, lo que estamos viendo, ya lo veremos también con más detenimiento y hay cosas que ya hemos visto, como lo de this and these, ¿vale? Esto, por ejemplo, de Sammy, any y little much, lo veremos también, ¿vale? Me pararé más, pero para que os vaya sonando, some y any los utilizamos con contables e incontables. Some in statements, in affirmative sentences. And then, in some questions, when the question is an invitation, for example, would you like some tea? Cuando la pregunta es una invitación, ponemos también some. Any normalmente lo ponemos siempre en las interrogativas, siempre que no sea una invitación, que pondríamos some. Y en las negativas, I don't have any pencils. No tengo lápices o no tengo ningún lápiz. I don't have any pencils. Then we've got the interrogative pronouns, which are which is your address, what is your name, whose book is this, we saw this in class. The possessive, yay, we saw that in class too, my, your, his, her, and so on. And adjectives that denote quality, clever, golden, good. Okay, and they can be determiners, for example, this book, okay, or we can have the determiner and the adjective, interesting book. Normalmente el adjetivo va antes del nombre, no siempre, ya lo veremos en este PowerPoint. Pues voy a intentar que sea ameno, okay, that's why I'm doing these things. Okay, so, quiero que os quedéis, no os asustéis de tanta letra, de tanto texto en el PowerPoint. So, adjectives can function as modifiers or complements. So, a modifier is a word or a group of words that select or restrict the meaning of another. For example, a round table. Okay, a round table is a table which is round. It is a specific type of table. They can be a complement after some verbs such as be, think, seem. Okay. This is important. Which is the form of the adjective? Estamos hablando de los adjetivos. Los adjetivos, la misma forma, the same form, is for both masculine and feminine. Si yo digo good, esto es bueno, o buena. Okay. This is also for singular and plural. Buenos, buenas. Entonces, ¿qué significa good? En español es bueno, buenas, bueno, buenos. Okay? So, the same form conveys masculinity, femininity, singularity and plurality. Okay? Esto es fácil del inglés, que os aprendéis el adjetivo y el adjetivo se queda tal cual. ¿Podéis reconocer los adjetivos? Sí, los adjetivos muchos terminan en us. Por ejemplo, dangerous. Okay, dangerous. However, many common adjectives have no identifying shape. Hay algunos que no podemos saber que son adjetivos solo, únicamente si nos los estudiamos. Pues good, bad, ¿veis? No tienen una terminación fija. Este acaba en D, este en D y aquí tiene A, este en T. Okay, and some of them have inflectional or periphrastic form. For example, we can do the comparative, taller, more intelligent, okay? And others do not allow this derivational process. En algunos podemos hacer el comparativo y el superlativo, pero en otros no. Okay. Okay, la posición. La posición depende
de la función sintáctica. Okay, the major syntactic functions. You don't have to learn this. Let's going to see the example. An intelligent woman. Una mujer inteligente. An intelligent woman. Va antes del nombre. Pero también podemos tener que con ciertos verbos va detrás del verbo. The house is new. La casa es nueva. Also, the adjective can be at the very end of a sentence, okay? In the sentence, for example, they thought the painting is ugly, okay? Entonces, el adjetivo no siempre va antes del nombre. It depends, okay? Other functions, for example, in here, the Chinese are said to be hardworking people. Hardworking es el adjetivo. Tenemos muchos tipos de adjetivos. Ya hemos dicho, algunos acaban en ous, otros no tienen forma, otros se componen de dos palabras. Ok. Or you can have equivalence to a relative clause, even. Ya veremos qué es esto de relative clause luego. For example, the man nervous opened the door. El hombre nervioso abrió la puerta. ¿Vale? Entonces no siempre es que el adjetivo vaya antes del nombre. It depends, okay? Well, we can have descriptive adjectives or limiting adjectives. I don't like that. So, many members of the class of adjectives are identifiable, okay? On the basis of typical derivational suffixes. Algunos podemos identificar que son adjetivos, ¿vale? En un texto o cuando sea. For example, able. Comfortable is cómodo, okay? So able, this is the suffix. Yo al ver able tengo que saber que eso es un adjetivo, ¿vale? For example, full with playful, this is an example. Ish, grayish, yellowish. Who's with dangerous. All seasonal, scientific, economic, less, useless, inútil, es useless. And a why means also that it is an adjective. Dirt, es suciedad, dirty, sucio. Okay, so, hay veces que tenemos adjetivos como good, bad, que no los podemos identificar, pero otras veces tenemos una serie de sufijos que al verlos podemos decir, anda, esto es un adjetivo, ¿ok? Entonces yo lo que quiero que os quedéis después de este PowerPoint es que hay diferentes sufijos, ¿vale? Como useless, ish, us, all, un momento, que es que me escucho y me desconcentro yo a mí misma. Able, why, ¿ok? And there are others which haven't got a shape, hot, good, little, young, fat, big. And some of them are characterized by the fact that they inflect for the comparative and their superlative, like this, far, fatter, the fattest. This is what we were seeing the other day, whereas others do not allow inflected forms. Hay algunos adjetivos con los que, ya he dicho, podemos hacer el comparativo y el superlativo, mientras que en otros no podemos hacerlo, ¿vale? Tenemos, como he dicho antes, muchos tipos de adjetivos. Good looking, water drinking, record breaking, que son compuestos. Compuestos de un nombre y un participio con ing. Sí, habéis oído bien. No llamamos gerundio a todo. Ya hablaremos de eso. Good looking girl, good looking is the same as saying attractive. An attractive girl is a good looking girl. ¿Vale? Todo esto es el adjetivo y va junto. Otras veces podemos poner el pasado participio, el past participle. Y ya con un nombre y el past participle es un adjetivo. ¿De dónde saco el past participle? Esto os viene bien para todo, ¿eh? ¿Es la tercera columna de nuestra lista de verbos o es ed de los verbos regulares? Handmade pizza, tongue-tied, sunburnt. Tongue-tied es
callado, homemade pizza, es una pizza que haces en tu casa, ¿cómo se dice? Casera. Homemade es casero. Okay, so we create adjectives by doing these processes. Luego los adjetivos normalmente muchos son, son compuestos. Por ejemplo, tax-free es libre de impuestos. Blood red es un tipo de rojo, rojo color sangre. Sky blue, un azul cielo, sky blue. Airtight, snow white. Okay, then blue green, barefooted, eso es descalzo, ¿vale? Barefooted, well dressed, bien vestido, ill bred, con delicada salud, hard working, trabajador, trabajadora, easy going, de trato fácil, so called, es famoso, por ejemplo. Entonces, ya sé que famous lo conocéis, pero a lo mejor so called no, y es lo mismo, y a lo mejor decís, pero ¿qué es esto? Que viene aquí un so con un guión y luego esto, que de llamar, ¿qué es esto? Pues so called es un adjetivo compuesto, igual que todos estos que van unidos por un guión, ¿vale? Espero que os suenen por lo menos hardworking y también easygoing o well-dressed. ¿Os sonaban estos? Sí, algunos sí. Algunos sí, ok. Vale, hay que reconocer que son adjetivos. Good. Luego tenemos, de esto os daré... No, tenéis una lista, creo. Dejadme pensar, no, no la tenéis. Cuando volvamos, os daré una lista de adjetivos que llevan una determinada preposición. Eso os lo daré, que eso cae en el examen. Ya sabéis en qué forma puede caer, que hicimos el examen el otro día. Puede caer of, with, about. En preposiciones. Y esto es a lo que yo llamo collocations. De esto os daré una lista y si no... Si no, os lo daré en... Si no os veo... Que espero veros pronto. Si no os veo, lo subiría al Google Classroom, ¿vale? Son collocations. ¿Qué significa esto? Adjetivos que siempre van con una determinada preposición, ¿vale? Os pongo un ejemplo. En español, preocupado por, ¿vale? Preocupado por algo. Entonces, preocupado es siempre por o... De, preocupado de, depende del contexto, ¿vale? Entonces, normalmente, si tenemos good, va a ser siempre at. Si tenemos tired, va a ser siempre of. Cansado de, con miedo de, impressed, impresionado con, aburrido con, enfadado con, ¿vale? Entonces, en el examen puede haber un hueco aquí, como vimos el otro día, y pueden decir tired, y si me lo sé, digo, ah, qué fácil, tired of, ¿vale? Entonces son collocations, os daré una lista si no os veo pronto. Ok. Vale, hay adjetivos que pueden ir tanto antes del nombre como después, ¿vale? Por ejemplo, a hungry man... Un hombre hambriento, ¿vale? Pues yo puedo poner el hungry aquí, o puedo decir the man is hungry. El hombre está hambriento, ¿veis? Eso lo puedo poner en cualquier posición. Hay otros que solo lo puedo poner en una posición, ¿vale? Por ejemplo, esto es un completo inútil o tonto, un completo inútil, pero no puedo decir... el inútil es completo. Eso ya no significa lo que tiene que significar. Y otros solo van, por ejemplo, detrás. Este es el adjetivo. Loathe es no tener ganas de algo. Entonces, the woman is loath to admit it. Es la mujer es reacia a admitirlo. Entonces, no sería una reacia mujer, ¿vale? Al igual que en español. Entonces, según el contexto...
el adjetivo lo puedo poner en diferentes sitios, ¿vale? Normalmente puede coincidir con el español en esto, ¿vale? Good. Pronominal adjectives. Puedo tener the young lady, como aquí. Veis que os lo estoy contando muy por encima, no os estoy diciendo nada de esto. Quedaos simplemente con ejemplos. The young lady, esto es el nombre, lady, y esto lo está modificando, ¿no? Young es el adjetivo. Vale, the young lady, la señorita joven, la señora joven. Sí, lady es la dama, ¿vale? Pero puede venir el adjetivo después, the president elected, ¿vale? Puede venir después del nombre, normalmente nos dice que we find normally these in fixed expressions. Esto lo encontramos normalmente en expresiones hechas, ¿vale? Vale, hay muchos tipos de adjetivos. Tenemos los que indican relación, ¿vale? Por ejemplo, former es ex. Por ejemplo, puedo decir, he is my ex-husband o he is my former husband. Esto es lo mismo, es mi ex-marido. Puedo decir ex-husband o former husband. Indican relación. Later, inner, outer, upper. Luego tengo intensificadores. Por ejemplo, very, este ya lo conocéis, very, or outright. Outright significa completamente, por ejemplo. Luego tenemos algunos que se relacionan con los nombres. Por ejemplo, químico, costero, okay, chemical, coastal, ¿vale? Luego hay algunos chicos que podemos coger los participios, es decir, la tercera columna de nuestros verbos, de nuestra lista de verbos, para hacer adjetivos. Por ejemplo, drunken significa borracho, ¿vale? Del verbo drink, drunken, o drunk, directamente sin el en, podríamos decir drunk, borracho. Sunken o sunk, sin el en, ambas formas son correctas, es de sink, que es ahogarse, ¿vale? They found the Titanic sunk. Encontraron el Titanic hundido. Hundido es el adjetivo. Entonces, muchos participios. Perdón, muchos adjetivos los hago con los participios, que son la tercera columna, recordad. Entonces, participios. Good. Other times. Otras veces parecen adverbios. ¿Vale? Los adverbios modifican verbos. Todo esto, diréis, ¿para qué nos está contando esto? En el examen podéis tener un hueco y podéis tener aquí un verbo, ¿vale? Y os ponen A, B, C, como vimos el otro día. Si yo aquí tengo un verbo, por ejemplo, play, y me viene una palabra delante, tengo que saber que los adverbios son los que modifican al verbo. Entonces, si aquí me pone un adverbio, aquí un adjetivo y aquí otro nombre, cogería el adverbio porque va antes, ¿vale? Si aquí tengo un hueco en el examen y me pone un adjetivo, ¿vale? Va a ser un adverbio aquí. Esto ya lo iremos viendo, ¿eh? No os preocupéis. Sé que es mucha información, pero solo quiero que os suenen las cosas. Si en el examen tengo un hueco y aquí un nombre, estamos diciendo que normalmente lo que viene aquí es un adjetivo. Entonces ya elegiría el adjetivo. ¿Ok? Entonces, por eso me interesa deciros adjetivo, adverbio. No es para liaros, es simplemente para ayudaros. Que espero estar haciéndolo. Bueno, de momento quiero que os quedéis solo con... esto me lo salto. Esto también.
De momento solo me quedo, solo quiero que os quedéis con lo importante. Los adjetivos tienen un orden, ¿vale? Depende de si son predicativos o atributivos, que no tenéis por qué saber esto, se tienen una colocación u otra. Normalmente la colocación de los adjetivos es esta. Tenemos el nombre, ¿vale? Jumper. Jumper es un jersey. Podemos poner cualquier palabra. Luego hablaríamos de temperatura, forma y tamaño, edad, color, origen, material y otros nombres, ¿vale? Es decir, que los adjetivos tienen un orden, ¿vale? No puedo poner como yo quiera. Si quiero decir que es una abeja, por ejemplo, quiero decir que la abeja es grande y azul, por ejemplo, en un cuento, ¿vale? Pues aquí me dice size, diría a big blue. A big blue bee. Ok. Si quiero decir que tengo un coche rojo griego, pues diría a red Greek car. Greek. This is a. Y si es un estado de ánimo, Marta, por ejemplo, triste, alegre. Sad, old. Aquí, lo pondrías aquí. Mira, vale. Donde tenéis other than the following es otro que no sea, que no sean los siguientes. Si tenéis otra cosa, lo ponéis delante. Vale. Vale. O si yo digo, por ejemplo, que es feo, digo an ugly, digo un feo. Quiero decir que es grande. An ugly, big car, por ejemplo. An ugly, big car. Entonces, este es el orden de los adjetivos. Una niña pequeña y feliz. Pues diría a happy little girl. A happy little girl. ¿Qué significa woolen? Woolen de lana. Ah, de lana. Okay. Yes. Hombre, esto espero que no os lo pidan. Serían malos. Ya. Yeah. Pero es... hay técnicas con las que podéis aprenderos esto, pues aprenderos, por ejemplo, la primera letra de cada palabra, no sé. O aprenderse con que os aprendáis un ejemplo. Basta con aprenderse a lo mejor un ejemplo. I don't know. Ese es el orden de los adjetivos. Vale, de y Marta, una cosa, porque pone sí. En la última pone nombre, pero en la anterior también pone nombre, ¿no? Sí, un nombre que funciona como adjetivo. Por ejemplo, si yo digo stadium, es un estadio, esto es un nombre. Pero ¿para qué sirve o de qué es? Si me está dando características del estadio, por ejemplo, fútbol, pues fútbol es un nombre y aquí es un nombre, pero ¿qué importa más? ¿Cuál es el verdadero nombre? Pues sería stadium, estadio de fútbol. Lo que importa es que es el estadio. El fútbol es un nombre, pero está funcionando como un adjetivo ahí. ¿Vale? Entonces, vale. Aquí es como jersey de invierno o pantalón de verano. Vale. ¿Ok? Esto espero que no caiga. Yo espero que no caiga esto. Pero ya sabéis, si cae es en el ejercicio de las opciones.
Es decir, que os dirían a warm little jumper or a little warm jumper o algo así, ¿vale? Quiero decir, la opción correcta estaría ahí. Y al escribir vosotros, cuando hagáis la redacción, o sea, el writing, no vais a poner esto. Así que ya está. Ok. Me salto esto. Sorry. Vale. Vale, luego tenemos adjetivos que intensifican, ¿vale? Tenemos emphasizers, they have a general heightening effect that are generally attributed only. Por ejemplo, a true scholar, un verdadero scholar es erudito, un verdadero maestro. A clear failure, un desastre total, como cuando aquí decimos un desastre total, ¿vale? A real hero, un héroe verdadero. ¿Vale? Pues estos que hacen intensificar. Emphasizers are very much related to intensifying adverbs. Se relacionan con los adverbios. Yo puedo decir a clear failure, como aquí, a clear failure, o it was a clear failure. Es lo mismo. It was clearly a failure. Es decir, muchos adjetivos los puedo cambiar por adverbios. Puedo decir, it was a clear failure, repito. Fue un desastre claro, total, o fue verdaderamente un desastre, como en español. Es lo mismo, ¿vale? Hay muchas formas de poner esto. Ok, si paso rápido es porque quiero que os enteréis, pero que ya está, lo vemos de paso. Como esto, amplifiers, a complete victory, a great destruction, una completa victoria, una gran destrucción. This is it. Or downtoners that have a lowering effect. Unos intensifican para bien, otros para mal. Y ya está. Esto no quiero que... No quiero liaros. Vale, normalmente, chicos, para hacer un adverbio, los adverbios normalmente acaban en li, normalmente, por ejemplo, yo tengo que saber que clear, claro, clear, es un adjetivo, y normalmente si añado li, es clearly, es decir, claramente, ¿vale? Cuidado porque li puede ser también un adjetivo, pero no quiero liar tampoco con eso. Por ejemplo, aquí vemos dos formas de decir lo mismo. Mary drives very fast. Mary conduce muy rápido. Es lo mismo que decir Mary drives fastly. Conduce rápidamente. ¿Vale? Entonces, normalmente li significa que es un adverbio, aunque no siempre. ¿Vale? 90% de las veces cuando tenemos li es un adverbio y lo formamos de adjetivos. Clearly, poorly. Ok. Lo de los comparativos y superlativos lo tenéis en un link. Este link está ya en el Google Classrooms. No. I have to click here. Ay, pero me van a salir anuncios. Ya sabéis que me salen anuncios si me meto en internet. No es mío el ordenador. Ok, comparative and superlative adjectives. Ya vimos esto de los adjetivos, el grado comparativo, el superlativo. Si tenéis dudas, ahí está el PowerPoint de toda la gramática de esto y los ejercicios que hicimos. ¿Veis? Ya sabía yo. Good. No. Vimos también los que eran irregulares, good, better, best, bad, worse, worst, ¿vale? Vimos los irregulares. Esto todo también está en el... Los comparativos están en ese PowerPoint. Y también hay que recordar que al igual que comparamos los adjetivos... Comparamos los adverbios. Es decir, puedo comparar cualquier palabra mientras que no sea un nombre.
Early. Early es temprano, ¿vale? Temprano es un adverbio. Y puedo tener earlier, earliest. Bueno, todas las reglas están ahí. ¿Alguien se lía? Esto sí que es importante. Cuando digo adjetivos o adverbios, ¿tenéis claro lo que es un adverbio? ¿Tenéis claro lo que es un adjetivo? Un adjetivo modifica un nombre, dice una cualidad de un nombre, ¿vale? El vaso azul. El azul me está dando una cualidad del vaso, ¿vale? Una característica. Mientras que el adverbio, fijaos, tiene la palabra verbo dentro. Y ad en latín es antes, antes del verbo. Es la palabra que viene antes del verbo normalmente. Esto ya lo veremos. Y el adverbio da una característica del verbo, no del nombre. ¿Vale? Acordaos. Un vaso bonito es el adjetivo. ¿Vale? Y si digo lo hice bien, los adverbios normalmente responden a la pregunta de cómo. Bien, ¿vale? Porque modifica al verbo. ¿Vale? Entonces, tanto los adverbios y adjetivos pueden hacerse la comparación, el superlativo, todo. Y hay algunos, chicos, no os liéis, que son adverbios y adjetivos a la vez. ¿Vale? Ok. Esto sí que quiero que lo apuntéis. We use absolute comparison. Comparación absoluta. Esto no viene en el PowerPoint que vimos el otro día. When we want to express that something or someone has more of a quality than other. Se utiliza esta estructura de plus adjective in comparative form. Chicos, nosotros vimos que cuando ponemos de, se pone el superlativo, ¿vale? Eso lo tenéis que aprender. Eso en el otro PowerPoint. Pero si quiero decir que algo es lo mejor de una categoría, puedo poner el de con el término de la comparación y no con el superlativo, ¿vale? It is the better choice. Instead of, en vez de, the best choice. ¿Ok? Marta, una pregunta. Yes. ¿Y cómo se traduciría? Es la mejor. Sí, se traduciría igual que si dices the best choice. Pero no significa lo mismo. Es decir, no... Significan lo mismo, pero hay un matiz. El matiz es nada. Simplemente que estás diciendo que esto... It is the better choice, es la mejor oportunidad de una serie de oportunidades. Y aquí es más general, the best choice, la mejor oportunidad. Es lo mismo, en realidad es lo mismo, pero os lo podéis encontrar y igual chicos, lo podríais encontrar en el multiple choice. Así que es lo mismo, pero podéis encontrar de con un comparativo. Y se llama Absolute Comparison, que tampoco necesitáis saber el nombre, pero yo os lo digo para que me creáis. Good. Esto tampoco salía en el PowerPoint y es, si queremos hacer una comparación de inferioridad, ponemos less y luego el adjetivo tal cual. Por ejemplo, he... is less he is less tall than his brother. ¿Vale? Con el less es menos alto. Él es menos alto que su hermano. ¿Vale? Con less decimos menos. Esto sí que es importante.
10 está indicando equal comparison, lo siento, no me sale el español ahora, same degree, está, es el mismo grado, my eyes are as, luego pongo el adjetivo y luego pongo as, tan como, ¿vale? Esto significa tan como. Mis ojos son tan fríos como el hielo. My eyes are as cold as ice. He looks like Brad Pitt. Él parece Brad Pitt. Her car was the same as mine. Puede que no esté el otro término, el otro as, ¿vale? Quedaros con esto solo. As más adjetivo más as, tan alto, tan guapo, tan feo, tan silencioso, tan hambriento, como, tan como, tanto como, ¿vale? Para, es un comparativo de igualdad. Los superlativos, ya los vimos, tenéis el link en Google Classrooms. Relative clauses. Vale, aquí ya se pone interesante. ¿A quién le suenan las relative clauses? Las oraciones de relativo. ¿A mí? A mí. Ok. Vale. Como yo no sé desde dónde partís, yo os lo explico y ya está. Vale. Relative clauses are introduced. Esto ahora, la siguiente diapositiva creo que la he puesto en español, sí. Relative clauses are introduced by relative pronouns. Pronombres relativos. Who, whom, which. Y luego puede que algunas veces that y otras que directamente no lleve nada. Os aconsejo poner el that porque cuando ya dominéis estas estructuras podéis saber cuándo quitar el pronombre relativo. Pero de momento no lo quitéis, os recomiendo eso, porque no está mal ponerlo. Ok, so the choice depends on the type of relative clause and whether their antecedent is personal or non-personal. Vale, si nos referimos a un... Ahora pongo ejemplos. Si nos referimos a una persona, voy a poner who, por ejemplo. Si me refiero a personas, voy a decir, the woman who you met yesterday is my aunt. La mujer que conociste ayer es mi tía, por ejemplo. Bueno, os voy a hacer que hagáis captura. ¿Podéis hacer captura de esto? Y ahora lo... Leedlo y ahora lo explico. Porque si no tenéis ni idea de esto... vayáis leyendo los ejemplos. Quiero que leáis los ejemplos, ¿vale? Y ahora lo vemos juntos.
Okay, let's going to see all of them together. So, for example, guys, normalmente veis que el relativo, normalmente en español es que. ¿Vale? Que, bueno, puede ser lo cual, o que, o la cual, esta es la chica cuyo, novio, la ciudad donde nos estamos, donde, nunca olvidaré el día, que, o en que, o cuándo. Ok, para cosas vamos a utilizar el which, ¿vale? The pen which you found is mine. El bolígrafo que encontraste es mío. The pens which are sold there are the best. Los bolis que son vendidos allí son los mejores. In the end, they married, which didn't surprise me. Al final se casaron, lo cual no me sorprendió, o cosa que no me sorprendió. Which para cosas, ¿vale? O para frases. Who para personas. The woman who you met yesterday is my aunt. La mujer que conociste o a la cual conociste ayer es mi tía. A la cual conociste ayer suena un poquito raro en español. Bueno, no raro, pero sí que suena que no lo utilizamos al hablar, ¿no? Decimos que la mujer que conociste ayer es mi tía. Pero os puede servir bien para entender mejor el relativo. Whose posesión. That's the girl whose boyfriend came this morning. Esa es la chica cuyo novio vino esta mañana. Esto puede sonar raro en español, pero en inglés os aseguro que es totalmente normal el whose. Where. Yes. Vale, me oigo sola. Where es para lugares. The city where we met is very special for me. La ciudad donde nos conocimos es muy especial para mí. Tiempo, when. I'll never forget the day when I met you. ¿Vale? Nunca olvidaré el día que te conocí o el día en que te conocí. ¿Para qué sirve esto? Normalmente el relativo lo que hace es unir dos frases. Aquí tengo, fijaos, por ejemplo, en esta, en la primera, tengo el boli. Tú encontraste es mío. Entonces, el relativo nos sirve para unir dos frases. En este caso, ¿a qué se va a referir el relativo? A un pen. ¿Qué es pen? Boli. Entonces, el boli es una cosa. Pongo which. Aquí dice la mujer, tú encontrar ayer, tú encontrarte ayer, es mi tía. Entonces necesito un conector que me una esto con esto. Woman es una persona, una mujer es una persona. Entonces el relativo es who. Y así todos. Lugar es where, when, tiempo, ¿vale? A ver, más teoría de esto. Esto me lo voy a saltar. Y esto ya lo hemos visto, así que perfecto. Nos faltan solo los relativos. Vale, entonces... Esto lo he puesto en español porque sé que esto puede caer y quiero que lo entendáis bien. Puede estar bien hacer captura de esto, ¿eh? No pongo nada de momento por si queréis hacerlo. Thank you, Eva. Las oraciones de relativo permiten unir dos frases, lo que os he dicho, ¿vale? Que tienen un elemento en común, ¿vale? Por eso os lo he puesto. Ahora hacéis todos la captura. No pasa nada. Luego creo que os lo podéis descargar del chat. Las oraciones de relativo permiten unir dos frases que tienen un elemento en común. La frase que pasa a convertirse en la oración de relativo aporta información secundaria. Vale, vamos a ver esto. A mí en el examen... A ver, esto saldría en inglés. Os lo tenéis que imaginar, pero quiero que primero lo entendáis en español. A vosotros os dicen... He comprado una casa. La casa... Tiene 5 habitaciones. Pues a ver, si hay que unir la frase, pues diríamos, para no repetir casa 2 veces, he comprado una casa que o la cual tiene 5 habitaciones.
Las oraciones de relativo suelen aparecer inmediatamente a continuación del sustantivo o sintagma nominal al que hacen referencia, que puede ser al final de la frase o en la mitad. Vale. A ver, el relativo, esto quiere decir que en cristiano, el relativo va a estar donde, según la frase, pues tenga sentido, ¿vale? Por ejemplo, Ana trabaja como médico. Ana tiene 39 años. Ana, que tiene 39 años, trabaja como médico. Otra, me he comprado un teléfono nuevo. El teléfono me ha costado 600 euros. Me he comprado un teléfono nuevo que me ha costado 600 euros. Esto en inglés sería, I've bought a new telephone that, o which, porque era una cosa, which has cost me 600 euros. ¿Okay? Entonces aquí, vale, eso también lo he puesto en español. Oraciones de relativo explicativas se llaman non-defining relative clauses. Estas van separadas por comas. Chicos, las que van separadas por comas significa que la información entre las comas es irrelevante. Ok, bueno, la frase tiene sentido igualmente, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo en inglés, my brother who lives in Toronto is older. My brother who lives in Toronto is older. Si yo quito who lives in Toronto, my brother is older. Tiene sentido. Mi hermano es mayor, ¿vale? Si quito esto, me estoy refiriendo a que solo tengo un hermano. Si digo que no es relevante, si tengo dos hermanos, ahí sí que sería relevante que uno viva en Madrid y uno en Toronto, ¿vale? Si lo quito, es que no es relevante. No podemos usar that. This bike, which cost a fortune, was made in Japan. Esta bici que cuesta una fortuna fue hecha en Japón. Yo puedo quitarlo de que cuesta una fortuna. Esto lo podría quitar. Podría hacer así, podría decir, esta bici fue hecha en Japón y tiene sentido. Estoy dando solo información adicional. Si hay comas, chicos, quedaos con esto. Si hay comas, no puedo usar that. That lo podré usar en otros. Y los pronombres relativos no se pueden omitir. A veces se pueden quitar. ¿Vale? Por ejemplo, por ejemplo, en estas no. En las que vamos a ver ahora. They introduced me to John, who I liked immediately. Aquí lleva coma. Entonces, el who lo tengo que poner sí o sí. Quedaos con eso. En las que llevan coma, se llaman oraciones de relativo explicativas en español, o non-defining, o non-restrictive relative clauses. El nombre da igual, si el nombre no os lo van a pedir. Vosotros veis una coma, entonces tenéis que saber que la información entre coma, si se quita, tiene sentido. Mi hermano es mayor, tiene sentido. No podemos usar that y los pronombres relativos los tenemos que poner. ¿Vale? Quedaos simplemente con eso. Ahora vamos a hacer un ejercicio y ya todo con la práctica se entiende mejor. Venga, que me enrollo. Oraciones de relativo especificativas, es decir, las que no llevan comas se llaman defining relative clauses. Vale, no llevan comas. Si no llevan comas, chicos, es porque toda la información es obligatoria, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Aquí no lleva coma en español. He comprado una casa que tiene 5 habitaciones. Es que aquí, ¿qué voy a quitar? Quito casa, pero ya no se entiende esto. Si no hay comas, es que todo es importante. Si yo quito aquí algo, ya esta frase no tiene sentido. Si quito que tiene 5 habitaciones, he comprado una casa, ya, pero ya no estoy haciendo lo que tengo que hacer de las frases. No van con comas. Un ejemplo en español es Juan tiene una hija que sabe hablar chino. ¿Vale? En inglés no llevan comas, puesto que toda la información que aparece en la oración es necesaria, eso ya lo he dicho. I called my brother who lives in Toronto. Llamé a mi hermano que vive en Toronto. A lo mejor tengo otro hermano que vive en otra parte. Si no lleva comas, es porque todo es esencial. Y podemos, chicos, usar that y los pronombres relativos se pueden omitir. Es decir, yo puedo decir, fijaos en estos ejemplos.
Esta es la taza que compré en París. That's the mug. Aquí no he puesto nada. I bought in Paris. That's the mug that. Hemos dicho que aquí se puede utilizar that. That I bought in Paris. That's the mug which, porque era una cosa, I bought in Paris. En las oraciones de relativo especificativas, en las que no veo una coma, para entendernos, para hablar en cristiano, decimos, no veo coma. Pues entonces puedo usar that. Si se puede solo sustituir por which o who. ¿Veis? Aquí era which, y si es una persona, pues también podría ser that. Y ambas, estas tres, chicos y chicas, están bien. En el examen está bien, porque como no lleva coma, puedo o poner el which, that, o nada. Cuando está mal, cuando veo una coma y ponéis that, eso ya estaría mal. Ok, this is what we have seen. Luego hay otro tipo de relative clauses que salió, fue un ejemplo del examen, pero no quiero ver esto porque no quiero liaros más. Y esto lo hemos visto, y es lo de los adjetivos en ed y los que terminan en ing. Esto lo tenéis por ahí, por los apuntes. Lo de interested y interesting. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Sí. Vale, eso de que si era, si describo a una persona, pongo ed, y si es una cosa, ing. Vale. Good. What I'm going to do now is that I'm going to stop sharing my screen, and I'm going to look for some exercises, and now you're going to be able to do it better, to understand it better. Vale, ahora os dejo haciendo un ejercicio. When I find it. I'm here, guys. Okay, so now you should be watching my screen, the Word document that I've got in here, and what you are going to do is to complete the sentences. Okay, I want you to put them together. I'm going to do the first one. Quiero que las unáis como hemos visto en español, en el PowerPoint. Nos dice, the man was late. Julie invited the man. El man, uy, el man. parece una canción de Bad Bunny. El hombre llegó tarde. Julie invitó al hombre. Entonces quiero decir, the man that or who Julie invited was late. La tengo que unir de tal manera que tenga sentido. ¿Vale? Por ejemplo, vale, no sé qué pasa. The man, el hombre que Julia invitó, llegó tarde. ¿Vale? Voy a hacer otra. The doctor was sick. I wanted to see the doctor. Si estáis hablando, no os oigo. The doctor was sick. I wanted to see the doctor. El doctor estaba enfermo.
quería ver al doctor. Bueno, esa la vamos a dejar, no me gusta. The accountant was arrested. Os hago otra. The accountant was arrested. The accountant works for my father's company. Vale. El contable fue arrestado. El contable trabaja para la compañía, para la empresa de mi padre. Entonces diríamos que the accountant was arrested, que fue arrestado. Y ahora ya no lo repito, digo, works for my father's company. ¿Ok? Entonces, tengo que meter el relativo para unir la frase, pero lo tengo que unir de tal forma que tenga sentido. A lo mejor aquí, en este caso, lo hemos metido aquí, el who, pero a lo mejor en otro caso lo tenemos que meter aquí, en esta segunda, ¿vale? Entonces, os dejo haciendo solo... This is not good. We are not going to do it anyway. Quiero que hagáis de la 4 a la 8 y las corregimos ahora. ¿Ok? Ok. A ver qué tal. A ver qué tal os sale.
Marta. Have you finished doing 4, 5, 6, 7, and 8? Yes. 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 Okay, so yes. 9 and 10 are the last. Buena pregunta. Podéis utilizar en las oraciones de relativo, podéis utilizar siempre esto, which, esto lo voy a guardar en el PowerPoint, puede ser sustituido por that en las frases que hemos dicho, o who también por that. Una cosa importante es que todos estos pueden ser utilizados en estas, ¿vale? Pero normalmente en los exámenes siempre caen estas dos. El which y el who, y el that, ya sabemos que hay veces que siempre se puede poner that, pero no siempre. Pero en los exámenes, which y who. Entonces, aquí, actor, ya veo actor, va a ser who. I went to the restaurant. Aquí, depende del contexto, podría ser which, o si es un lugar, podría ser where, pero es depende del contexto. Ahora lo vemos. Pero normalmente, chicos, en los exámenes van a caer el which y el that. El which, el that, el who y el that. Y sobre todo van a caer estas en el examen. Defining relative clauses. Las que no llevan comas. ¿Veis? No llevan comas. Nuestra respuesta no lleva comas. Es decir, es importante. Ok.
Okay, let's correct. Only until it was until 10. So I'm going to put this. So you have in this several options. Okay, so you can correct them. Well, you know. Como son defining, en todas podíamos poner that. Marta, en la 5 se podría quitar. I wrote to the friend you met last week, en la 4 sí. Sí, en todas. Y en todas se podría quitar, sí. Vale. Es decir, chicos, podríais poner that en todas para unirlas. Fijaos bien cómo se han unido, ¿vale? Corregidlo vosotros. Porque a lo mejor tenéis bien que es who, pero lo habéis puesto en otra parte. Podría ser who o which, dependiendo de si es una foto, pues es una cosa. Entonces es which, si es un amigo es who. Ok. And it could be skipped, it could be omitted in all of them. También se podría omitir en todas. Y es algo muy común en lengua hablada directamente no decirlo. Decir, I wrote to the friend you met last week. Pero, para que entendáis el relativo, es siempre mejor ponerlo. Yo siempre, mi consejo es que pusierais el who. Y así no os vais a liar si es that o si no es that, que si puedo poner that o no. Ponéis el who porque es friend, ¿vale? Y así, si no lo ponéis, el examinador puede decir, anda, no me ha puesto nada. ¿Será porque lo sabe? ¿Porque sabe que se puede quitar y sabe las reglas? ¿O será porque se le ha olvidado? Entonces yo por eso pondría who o which y así también no os liáis tanto de si se puede poner that o no. ¿Vale? Pondría which, who, whose, where o when. Marta, en la 10, ¿se podría poner el about antes del that? ¿Cómo? Lémela. I went to the restaurant about that I read in the newspaper. Podrías... O about... En ese caso, podrías poner esa colocación, pero ahí no podrías poner that. Tendría que ser sí o sí, which. About which, sobre el cual leí. About which. Porque vale, that es como si fuera qué, ¿vale? Claro, sobre el que leí. Claro, lo he traducido. Claro, entonces which. Porque that ya no sería el que, sería qué. Sobre qué leí. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, vale. El que, tu colocación es posible, pero solo con which en ese caso. Vale. Los demás. Marta, sí, decidme. Una cosa, en la 7, yo por ejemplo tengo puesto the girl who I met, I was a doctor. Sí, eso también bien. 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 Me too. Vale. También bien. Y en la 9, the actor that we like was in a famous film. Sí, también. Very good. Sí, por eso hemos dicho que donde tuviera sentido. Tiene sentido ambas, significan lo mismo. Very good. ¿Alguna pregunta más, chicos? No. No. Ok. Sé que ha sido durilla la clase en el sentido de que ha sido mucha gramática. Sabéis que las clases en persona no son así. Esperemos volver pronto y que no sean así. Habrá más speaking. El próximo día hacemos más speaking. Bueno, yo he hecho speaking. Digo vosotros. Quiero que os quedéis, no os quedéis con nada así que sea difícil. Quiero que os quedéis solo con que un adjetivo puede tener, lo podemos reconocer por algunas formas, ¿vale? Quiero que os quedéis con que hay otros que no tienen forma, ¿vale? Que son random, es decir, good puede ser un adjetivo como lo podría ser table. Pero que no lo es. Luego que otros son compuestos y están unidos por un guión. Quiero que sepáis que algunos tienen una preposición. De esto os daré una ficha, o si no, os la colgaré.
que algunos normalmente sabíamos que se ponen antes del adjetivo, pero que también podemos encontrar casos en los que no se pone delante, sino que se pone detrás, que tienen un orden, que esperemos que no caiga. Vale, que de los adjetivos se saca el adverbio con li. Yo a un adjetivo le pongo li y normalmente, no siempre, tengo ya un adverbio. Luego, lo de los comparativos y superlativos, lo vimos el otro día, tenéis el link en Google Classrooms. Y importante de la clase de hoy, que sería lo nuevo, serían las relative clauses, que también es del adjetivo porque tiene que ver con el adjetivo. Hemos visto esto. Esto no lo vamos a ver. Y esto era lo de los adjetivos que terminan en ed y en ing. ¿Vale? Y esos son, también los tenéis. Ya, lo de interesting o interested. Worried, worrying. Alarmed, alarming. Si tenéis dudas sobre eso, podemos practicarlo el próximo día. ¿Ok? Quiero que os quedéis con eso, con lo general. Y saber juntar frases. Ya está. Okay. Okay, guys, so what are you going to do now? What are you doing now after the class? Dinner. Are you going to have dinner? Okay. Yes. Sports on dinner. I suppose you're not going to any restaurant, right? Well, this is a joke. No. Okay, guys, so see you on Thursday. And if you have doubts, write them down, okay? And I'll answer them next Thursday. Okay, si tenéis dudas, las apuntáis y me lo preguntáis el próximo día. Y el próximo día ya me voy a apuntar ahora mismo para que hagamos más speaking. ¿Ok? De todas formas, prefiero que demos la gramática y nos lo vayamos quitando, pero solo quedaos con las cosas importantes, ya está. Relative clauses, that's it. Ok, guys, so take care, have fun, be careful, and see you on Thursday at the same time, ¿ok? Ok. Ok, bye, guys. Bye. Bye.